onda, mi Genchi bonita? Ya nos estamos yendo de la isla. Chau, isla. Nos vamos para Angra do Reis. Y de ahí nos vamos para ti. Y bueno, vamos a ver si para ti está bueno. Me gustó mucho Isla Grande. Lo único no tan bueno fue el clima, pero bueno, estuvo bueno. Les recomiendo que si vienen acá, se alquilen un Airbnb si tienen plata. Si no, bueno, van a un hostel, pero el hostel más o menos les va a salir $25. Si son dos o tres, el Airbnb cuesta lo mismo y van a estar un poco más cómodos. Si bien es una isla, no tiene Airbnb lujoso ni nada, van a estar un poco más cómodos. Ahora nos vamos para Paraty y ahí si los hosteles están muy baratos, creo que conseguimos uno de $5 la noche. Yo prefería ir a un Airbnb, pero bueno, acá los chicos prefieren ir a hostel y hay que hacer lo que hace el grupo. Nos vemos en un rato cuando estemos yendo para Paraty. Chau. Bueno, llegamos a Angra do Rei. Ahora tenemos que caminar 10 minutos hacia el bondi y son 2 horas para llegar a Paraty. Let's go. Ya estamos acá, ahí dejamos todas las cosas. Ahora viene el bus y nos vamos para ti. Los otros chicos fueron a comprar algo para comer porque tenemos que esperar acá el bus. Y literal hay un montón de gente y nos dijeron que pasa el otro 2 horas después. Entonces hay que subirnos medio nazi y agarrar lugar para no estar parados. Bueno, guachos, ya nos subimos. Fue tremendo haber subido al bus este. Mal. Estamos todos muertos de calor. Están todos ahí. Hay un montón de gente loca, amigo, por entrar. Pero loca, pero mal. Casi nos terminamos peleando recién con unos. Pero bueno, ahora vamos a comer un poquito y en 2 horas llegamos a Paraty. Explotado el bus. Bueno, ¿qué onda, mi Genchi? Bueno, estamos acá en el cuartito, ahora vamos a salir a comer al centro. Ahí estoy acá. La manita negra, al fin tengo la ropa, guacho. Hoy mandamos a lavar todo. Ya tengo todo acá ordenadito. Ah, ok. Nos acaban de retar porque Anuar dejó toda la ropa ahí. Encima mira cómo la dejó toda. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? Attends, juge. En un rato ya nos vamos para comer. Today we're gonna go to a nice restaurant. You're okay? Sí. Okay. A while in en un rato porque hablaban en inglés, ¿viste? En un rato ya nos vamos para comer, así que bueno, chao, 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 chao. Hola, hola, chicos, ¿cómo estás? Muchas gracias, señor. Nosotros somos a Paraty. Do Paraty. 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 Y vamos a salir a comer. Sí, buena comida. Vamos a comer. Comer. ¿Qué es lo que más te gusta en el mundo? Muchas gracias. Miren qué lindo que es. Las calles de Paraty son todas apiedradas y hay varios restaurancitos. Es muy parecido a Colonia del Sacramento en Uruguay. You has been to Colonia del Sacramento? No. Never. Yeah. Oh, muy muy lindo. Miren. Todo de coco. Es como Colonia del Sacramento esto. Literal. Me parece un poco más lindo igual, porque es como más isla, más playa. Colonia del Sacramento es una ciudad colonial, pero es diferente. Le voy a dejar acá una foto de Colonia para que vean. Es bastante parecido
Pero acá es un poco como más hippie. Colonia es como un poco más cheto, digamos. ¿Y te gusta, boludo? Sí, you like. Muchísimo. ¿Y tú? Muchísimo. Puto de boludo. La familia francesa. Hola. This is this? Ah, ok, let's go. Una mesa afuera. ¿No te gusta el tinto? ¿El vino tinto? ¿A vos te gusta el vino tinto? Somos influencers. Oui, les choix. ¿Estás bien prêt a boire, toi, du coup? No, en general, c'est avec la viande, j'aime bien boire rouge, mais tomo plus. Muy bueno. Los franceses no toman el vino frío, los franceses son todos p*** perdidos en el mundial. Un amigo que siempre toma whisky. Sí. Sí, está bien. Sí, está bien. For the French family. Llegó mi ensalada verde. ¿Ten tabasco picante? Oh, so good. You can. Perdón. Primera Muchas dama. Gracias. La otra dama. El boludo. Sí. El boludo último. Todo tranquilo. Hoy, hoy, hoy. Blue. Aquí. Para él. Aquí. Gracias. Vuelta y vuelta. Lights. Thank you, man. ¿Y lo otro? Ahora para el boludo. Muy obrigado. Merci. Oh, wow. Delicioso. Too good. Vamos a probar. Amigos, no les puedo explicar lo bueno que es esto. Bife de chorizo con pava frita. No, no. Delicioso. Muy rico. Delicioso. El punto de la carne. Nos vemos después de comer, guacho. Los amo. Bueno, terminamos la comida. How the food was? Excellent. 1 to 10. 12. You? 10. Big 10. And the pussy one? No lo sé, ¿es carne de Argentina o no? Depende, si es de Argentina. Picaña brasilera. Ah, si es brasilera, 9, pero si Argentina, 0. 9. Yo le doy un 10. Un 10, amigo. De Brasil. No, sí. Peut-être 10 ans. Ces 6 élèves les plus smart pour m'aider dans des. T'as dit quoi? Des brownies. En fait, tout s'enchaîne et c'est un putain de retournement. Mais c'est tellement bien. Bon, voilà. Non, on faisait du porno. C'est différent. C'est mieux. C'est mieux. Nous vemos hoy. Par contre, t'es en train de filmer tout ça. Más tarde, en la fiesta. Así que bueno. Nos vemos. Chau, 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 chau. Bueno. Ya terminamos de comer. Nos vamos para Quebramar. Where is it? Where is it? Vamos a fiestar. Vamos. Hermano. Me estoy sintiendo medio gordo de todo lo que estoy comiendo. Pero bueno, soy feliz. Feliz comiendo como una vaca. Nos vamos a la fiesta en Quebramar. Queda acá, a la derecha, en la playa, en un kiosque. Ahora les voy a mostrar acá en el celu. Estamos acá, cruzando el puente, y la fiesta es acá, en
frente de la playa. Así que nos vamos con mi novia. Yeah. You drink with me or what? Well, you, what do you want to drink? No? Por favor. ¿Qué quieres tomar? Bueno, venimos acá a la playita a tomar unos tragos. Yo de repente Anoa se pidió esta botella de como de espumante, esta, y ella se pidió jugo de maracuyá y yo le pedí a los dos un poco y lo hice esto y está muy piola. Bueno, mi gente, ya estoy volviendo para casa. Yo vuelvo porque ya no puedo más. Y mañana me tengo que levantar temprano para hacer una excursión. Así que nos vemos mañana. Los amo. Chau, 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 chau. Buen día, mi gente bonita. Nos vamos a una excursión con los chicos Tom, Juliet, Anoa. Say hi. Anoa está enojado. Pero bueno, nos vamos a una excursión donde vamos a conocer callacerías y unas cascadas. Callacerías, que es donde hacen la callaza. Callaza artesanal y ese tipo de cosas. Donde vamos a probar callazas con sabores y callazas tipo licores mezcladas con cosas. Después de la callecería nos vamos a ir a unas cascadas, waterfalls, que no me acuerdo cómo le dicen acá. Y bueno, el tour comenzó recién, que son las 11 de la mañana, y va a terminar aproximadamente a las 5 de la tarde. O sea, dura 6 horas. Y bueno, nos estamos yendo en uno de estos, que es como si fuese un bus como para 11 personas más o menos. Nos vemos en un rato en la callecería, que va a ser la primera parada, así que nos vemos en un ratito. Bueno, llegamos, vamos a tomar callaza artesanal en Paratiana. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de arriba donde hacen toda la callaza. Nos van a explicar cómo se hace la callaza. Después vamos a bajar y vamos a empezar a probar varias callazas. No, es queijo de Minas. Minas es un lugar donde hacen mucha callaza, muy buena. Callaza blanca. Minas, en región. This is so good cheese. You came with us to Pan de Azúcar? Ah, no. In Pan de Azúcar they made a crepe from with this cheese. It's so good. All right, guys, whoever wants it in English, follow me, okay? It's a private tour. Oh, yes. All the best for you guys, huh? Yeah. Oh. La cachaza es hecha de la caña de azúcar. Ah. ¿Ok? Y ahí las maderas. Ah, las maderas, ¿de dónde las guardan? Pasar el sabor. Ah. ¿Sí? El sabor a bajar la acidez de la bebida, etc. Entonces sí que vamos a almacenar acá dentro de los barriles para que podamos cambiar un poco el sabor, sí, sí, etcétera, ¿okay? ¿Ah? Las de oro son más premium, pero no, las de plata también. Las platas también pueden ser premium. La cuestión de oleosidad de la bebida no es únicamente por el color, ¿okay? La oleosidad también va a pasar cuando no tiene color. Okay, sí. Pero hay un óleo específico de las maderas que va a pasar a esa coloración, que sería llamado el fenólico. Okay? Okay, sí. Eso que va a pasar el color dorado o que sea para whiskies, etc. Okay? Pero acá tenemos, por ejemplo, una de las cachazas que se llama Cuatro Maderas.
esa va a pasar por, es un blend de cuatro barriles distintos, que es plata, es una madera, es una bebida plata. Hay una de las maderas que he utilizado que es oro, todas las otras tres son plata. Entonces cuando llega ahí al final no tiene tanta coloración, pero es una de las mejores cachaces que tenemos nosotros. ¿Y cómo se llama? Cuatro maderas. ¿Así se llama la cachaza? Se llama cuatro maderas esa. ¿Okay? ¿Y esa es una de las mejores? Esa es una de las mejores. Tenemos dos de las más premiums que existen acá, serían la extra premium, que es casi como si fuera un whisky. Esa va a pasar 4 años en roble francés, 4 años en roble americano, y ahí hacemos el blend y ponemos más un año en roble americano. Al final es casi como si fuera un rye whisky, así. ¿Ok? Esa se llama extra premium. Esa se llama extra premium. Y las mejores son extra premium y cuatro maderas. Sí, en mi opinión serían esas. Sí. Serían de contenedores acá de inox, serían justamente para no cambiar ninguna característica de la bebida. Ahí van a quedarse por 6 meses al mínimo, solamente para descansar. Después y para de sentar esto. Con... Ah, ¿los mejores qué? No, no, después, o sea, primero haces acá, primero la ponen acá y después no, ahí. No, 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 primero ahí. Ah, primero ahí. Meses, ah. Y de ahí vas o para la botella o para algún barril. Depende de qué quieras buscar. Sí, sí, sí. Porque vendemos la pura, que es mi favorita también. Y después hacemos el envejecimiento y en barriles de maderas distintas para que podamos cambiar a hacer blends después. Okay. Después lo filtran. Cuando sale de la madera, sí, lo filtran. Filtramos después de salir de la madera y cuando sale directamente de la destiladora. Ok. Y hay diferentes lugares donde hacen cachazas y todas tienen premium. Hay algunos lugares que van a solo llamar de oro, plata, etcétera, que serían las coloraciones que van a tener la bebida. Si pueden ser de maderas distintas, esas oro, esas plata. Y tenemos algunos polos de producción acá de cachaza en Brasil. No, en Brasil tenemos varias marcas. Vamos a tener una visita y un museo de la cachaza. Hay alrededor de unas 5.000 botellas de todo Brasil, de marcas distintas, algunas de 200 años atrás y todo más, que van a estar a muestra ahí. Entonces puede ver que hay una variedad grandísima. Tiene botellas de 200 años. Estas son solo para el museo, es una colección privada de los dueños. Y claro, no son solamente nuestra producción, es de todo Brasil. Okay. Es, claro, sí, sí. ¿Cuánta cantidad tiene más o menos una botella de cachaza? Una botella de cachaza tiene la mayor es 700 ml. No, de cantidad de alcohol, porcentaje. De alcohol, así, está entre 38 y 48. Pero puede llegar a tener más. No, la regulación de Brasil no permite más que 38, que 48. Ah, 48. 48. De 38 a 48. De 38 a 48. Ah, mucho. Ok. Es 38 fuerte. Es el mínimo que tiene que tener para ser considerado cachaza. Y ahí después 48 sería el máximo permitido en Brasil. ¿Y vos cuánto te gusta más? A mí 45 al mínimo. Así, esta es la que me gusta. Okay. ¿Cuál es una de las cachazas más importantes de que tienen en el museo? Hay una de acá que es una botella de Pelé. De Pelé, que es el jugador de fútbol, ¿no? Sí. Esa botella fueron producidas muchísimas pocas de ella. ¿Como exclusiva? Sí, como una cosa exclusiva y fue barrada la producción, así que empezó. Entonces todas las botellas barraron, así que pararon la producción, pararon la producción por temas legales y etcétera. Ah. Y ahí bueno, fueron todos al remate y la que tenemos acá está cerca de 50.000 reales. Ah. ¿Qué? Entonces una de las más importantes pues la más cara. ¿Y pero Pelé fue el que quiso hacerla o una marca? No, utilizaron a la imagen de Pelé por la marca. Ah. ¿Ustedes la pagaron 50.000 reales? Sí, no, yo no. No, no, el dueño. Sí. Yo no tengo. Acá uno puede llegar a ver botella de 20.000. 50 reales, que 50.000, ¿no? O sea, ¿y qué sabor tiene la de Pelé? Ahora terminó el recorrido y vamos a tomar cachaza y nos vamos a poner borrachos. Y bueno, acá está mermeladas, papas. Ahora vamos a tomar cachaza. Tomamos, mezclamos, cerramos la boca. Sí. Dale. Okay. Sí. Voy a ponerlo acá. Okay. Okay. Let's get drunk. All right. You guys want to try it as well? Oh. Did you hear the explanation, right? Yeah. Good. Mm. Oh, you went for the sweet, bro. I'm just saying. Está fuerte. Sí.
Pero bueno, I will try anyway. Yeah, that's what. Vos no hiciste ninguna cara, estás acostumbrado. No, pero cuando estás con la boca cerrada, no vas a sentir tanto. Esa quema poquito cuando estás con la boca cerrada. Pero para mí me encanta. Pero de todas, esta es la que más quema. Esa es la que más quema. Okay. ¿Cuál quieres? Vamos en orden. ¿La secuencia? Ok. Sí. 12 horas plata, ok. Esa más neutra y un poco más suave que la primera. You open your mouth. Yes, yes. Yes. Mm. This was the better. Yeah. Okay, just give it to me. Give it to me. And you don't want to drink with us? If I drink with everybody that comes here, brother. But do one. Only one. Cheers, like, with us. How do you call it? Cirrhosis? Hey, yeah. Hepatic cirrhosis? That's my future if I start drinking with everybody. Chocolate and chili. No es picante, picante, pero sí que vas a sentir un poquito la pimienta. Okay. Thank you guys. Oh. ¿De dónde sos tú? Argentina. Argentina, claro. Okay. Debería haber percibido por el acento. Póneme para compartir con ella. Ahí estamos, por favor. ¿Puede uno de chocolate solo? Cacao. So good. Muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Primera cachoeira, que es cascada. Acá le dicen cachoeira. What's your feelings? I have sick. You feel sick? Yeah. Yeah? All sick? Yeah. What the f***? Yeah. You're not? No. I'm very well. Yeah, maybe because of the boat. The dinner of yesterday makes me feel so good today. Oh, you look like. You want help with this? No. I can't carry. Okay. Oh, qué lindo, guacho. Miren lo que es esto. No, no, increíblemente lindo, guacho. Esta cachoeira, esta cascada, se llama Pedra Blanca. Pedra Blanca. Arriba hay como una, si no se llega a ver, pero arriba hay una piedra que es bien blanca y no tiene agua, no tiene verde, no tiene nada. Es la punta de la montaña. Y esta cascada se llama la Cascada de Piedra Blanca. No tiene nada de blanco, pero bueno, le pusieron así igual. Miren cómo se está tirando la gente ahí. Bueno, mi Genchi, yo voy a ir ahí y me voy a tirar. Uy, amigo, el agua está pero helada. Pero bueno, yo me voy a tirar por el público. Todo por el contenido, guacho. ¡Ah! Uy, uy, uy. Acá te puedes llegar a caer, pero duro. Podría ser el fin del hombre araña. ¿Ahora? Muy piola, guacho, me encantó. Nunca había conocido una cascada y la verdad, tremenda experiencia. Me gustó tirarme de ahí, lo único malo es que estaba tan profunda el agua y caí tan fuerte que me lastimó un poco los oídos y ahora me duele en un toque, pero bueno, supongo que me va a mejorar, no pasa nada. Seguimos el viaje. Les dejo esta última imagen del lugar. Miren lo hermoso que es. Acá es comida a bontache. Comes todo lo que quieras. Yo no voy a comer. ¿No vas a comer, no? No, no. Oh, nice. Ok. I'm gonna eat.
What the fuck? Look. The size of el tamaño de ella y lo que va a comer. Más que todo tu panza. Muy bueno. Oh, it's only 44. 42. Bueno, vamos a comer con la banda. Nos agarramos toda la comidita. La empanada estaba buenarda. Ahora voy a probar la milanesa. Milanesa de pollo. Try this. This is mandioca. Try. You have to try. It's a typical food from here. Try this. It's from the. It's like from the trees. Es bellísimo. Qué onda, me parece que fue la comida que me cayó mal y encima tengo los oídos medio hecho verga por la tirada. Esta es la última parada, una callafería y ahí está la gente probando. Gracias por ver el video y mañana nuevo video. No sé si me voy para Río de vuelta o para San Pablo, ahora voy a ver. Chau. Suscríbete y dale like, queridos.